Gente bella, familia hermosa, quería platicarles que en este momento estoy en San Francisco, California, a punto de iniciar la filmación de una nueva película, un proyecto que me tiene muy emocionada. Ha sido una locura, no les pude compartir del viaje porque literal todo ha sido de que corriendo. ¡Corre, perra, corre! En Ciudad de México, antes de salir y tomar el vuelo, nada más dormí como una hora y media porque había mucho trabajo por allá. Acabo de llegar del aeropuerto y nunca me había arreglado tan rápido de que en media hora, así quedé. Sí, como si estas cosas pasaran. Y ahorita vamos para la presentación a prensa y alfombra roja de este gran proyecto. No les pude grabar ni documentar mucho porque inclusive, chequen, perdí una uña, cosas que solamente le pasan a Sandra Itzeli. Oye, tranquilo, viejo. En fin, vamos a darle con todo el ánimo y acompáñenme a ver este video porque les voy a estar mostrando un poquito de este nuevo proyecto que está increíble. Filmando mi nueva película, El Magistral. Estamos esperando aquí en el lobby. Este es el hotel, está súper bonito. Y pues estoy emocionada de este nuevo proyecto. ¡Qué emoción! Miren a quién me encontré. ¡Harry! ¡Te quiero! No es cierto. ¿Qué es volver a compartir contigo? Contesta los WhatsApp. ¿Qué ves, mi hijo? ¡Oblígame, perro! No puedo creer que me esté ventaneando de esa manera este señor. O sea, que no contesto los WhatsApp, sí. Que no los contesto, pero no me lo tiene que recordar. ¡Miren a quién me encontré! Yo te conozco. Aquí tenemos a grandes amigos, socios, buen equipo. Tres días después. Padrino, compañeros, amigos, socios, buen equipo. ¡Salud por el gustazo, Alberto! Juan, ven por favor. Y vamos a decir salud por la película El Magistral. Ustedes por la calidad de actores que han traído para hacer la película. Muchas gracias. Así que ahora sí digo salud por El Magistral. Estoy en el hotel, esta noche fue todo un éxito, pero bueno, ya me toca apurarme, bañarme, lavarme el cabello, poner mi maleta con cosas que pueda necesitar para mañana. El llamado es súper, súper, súper temprano y obviamente necesito dormir. Hasta aquí el comunicado desde San Francisco, California. Vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, vamos a echarle ¡atención! Todos los que me conocen saben que tengo el cabello súper rizado, odio estos baby hairs que son súper chinos en mi raíz, por eso intento siempre irme a las grabaciones ya lista, alisándome el cabello de esta manera, todas las raíces, para que para los hairstylists sea más fácil peinarme el cabello y también para yo sentirme más cómoda. Esta es mi rutina diaria para ir a las grabaciones, hacer conciertos, sesión de fotos, etcétera. Estamos en maquillaje a punto de iniciar. Estamos con Luis. Hola, buenos días, cansadas, desveladas. Pero con toda la contenta actitud. Y toda la actitud. Maquillando a esta hermosa, porque muy hermosa. Ay, gracias, qué bella. Hoy vamos a ver cómo nos va el día de hoy en la grabación. ¡Hola, Rey! La única que no vamos a entrevistar es a Sandra. Esa, ah, sí, está vetada de nuestro. Mi corazón tiene pura maldad. Vas a ver.
tú. ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Ves? Gerardo dijo, manchalo. Deja de tomarme. Deja de tomarme. Deja de estar obsesionada por mí. ¿Qué te pasa? Ahí está mi papá. Ya quedó listísimo el maquillaje. Vamos a cambiar. Bueno, pues ya estoy listísima para iniciar a filmar mi outfit. Súper ejecutiva, soy una abogada, súper seria. Me encantó mi maquillaje, mi peinado, todo está on point. Vamos a grabar. Aquí ya está atrás el set. Algo que sí tengo que decir es que mis pestañas de depilo con hilo me han servido, me han hecho un paro, han sido de gran ayuda, de gran apoyo, porque literal nada más me pusieron la basecita y las pestañas ya estaban on point. Se ven súper naturales, súper bonitas, no se ven cargadas, o sea, amo mis pestañas de depilo con hilo. ¿Son postizas? Aquí estamos entrando al set. Ya está todo listo. Vamos a ver cómo nos va este primer día de filmación. Me saca, entonces nada más cuiden, Jorge. Estamos aquí a punto de iniciar el rodaje con mi padre, Gerardo Murillo. ¿Listo? Listísimo. Juliana, la secretaria y la madre de su padre. Su casi madrastra. ¿En qué momento sucedió eso? No, es que tú no sabes. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Algo que decir al respecto? Estoy completamente de acuerdo. Yo te creo, pero mi metralleta no. Con tener un amante, no sé. Eso no me lo esperaba. Pues estamos en corte a comida. Yo ya comí delicioso. ¡Qué buen servicio! Y ahorita ya me cambié. Este es mi otro outfit elegante, abogadesco. Vamos a cambiar el peinado y el labial. Pues les cuento que hoy es mi tercer día acá. Me tocó descansar. He estado durmiendo todo el día, viendo películas en la tele. Ahorita está Madagascar, acaba de empezar. La cama del hotel es tan deliciosa que no me quiero levantar. O sea, en verdad, no quiero ni siquiera levantarme a comer. Te traigo puestos mis Invisalign. Por eso así hablo como medio raro. Pero bueno, seguro ahorita voy a salir a comer alguito. Pero me hace muchísima falta este descanso, amigos. De verdad, no saben. O sea, es como que uno de los días más felices de mi vida. Bueno, y a la sección de cosas que solamente le pasan a Sandra Itzel. Hoy era mi día libre y estaba pues sola ahí en el hotel. Literalmente, ahí me la iba a pasar. Porque hashtag, yo no soy muy miedosa y no quería salir a ningún lado sola. De repente, me llama Javier y me dice, ¿conocías a Francisco? ¿Quieres acompañarnos? Gracias a él, ahora vamos todos rumbo a San Francisco. Mamá, papá y los hijitos. Somos exacto. Gracias, Javi. Gracias, Ale. Gracias, Rey. Gracias, Gerardo, por pensar en mí. Gracias. Ahí vamos a San Francisco en este trip adventure con mis compañeritos hermosos. Vamos rumbo a San Francisco. Salió descarriada la desgraciada. La pequeña soy yo, ¿verdad? La hija sí, pequeña, sí. Supongo. Sabe comer con cubierto. No sabe comer con cubierto la niña. ¡Eres un monstruo! ¡Cállate! ¿Cuántas veces he dicho que no use extensiones esa niña? Soy la mejor de todos sus hijos, acéptalo. No, todos por iguales, los amamos por iguales. No, a mí no me amas y yo lo sé. A mí no me quieres, seguro soy adoptada. Ya dime la verdad, mamá. En realidad no. ¿Por qué? Te cajé por una licuadora. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? Porque tiene miedo. Al hotel, rápido, vamos. ¡Ay! ¿Quién son tus hijos? No lo sé, tú dime. Y en la radio un cochinero. ¿Una vez habían visto al señor Harry Geithner cargar gasolina?
Soy una celebridad. Soy una celebridad. Me la paso en la revista. Te faltó el trajecito de despachador. Soy el chofer. Ay, no es cierto. El chofer designado de hoy. Cierto, estoy vestido hasta de chofer, carajo. Soy un chofer, el chofer de Sandra, desde San Francisco. Ya no me contratan como actor, ahora soy el chofer de Sandra. Bueno. O sea, chéquense este hombre. Carismático, actor, galán, de México para el mundo. Y soy el chofer de Sandra. ¡Qué hay, híjole! Ale, ¿qué opinas de eso? Hay que evaluarlo como chofer. Vamos a ver si lo seguimos contratando para... Pero medio flojo. Medio dudoso en las esquinas. Hay que ver. Cuando recién anunciamos, cuando... ¿Te acuerdas, amor? Cuando fuimos a mi pueblo. ¿Cómo van atrás o son? Había... Haces tanto bien. Exacto, sí. Why wedding? Ah, some of them. Parece el del diario de la princesa. No, yo quería ir a la locación de Monk. Era bonito. Mira eso, wow. Ah, wow. Queda así. Oh my God. Ya vi el Golden Gate, ya lo vi. Sí. En patines por el acero. Oh, wow, sí. Un carro se queda sin frenos. ¿Se acuerdan que le cortan los frenos y va así? Y yo dije, ay, qué exagerada esa calle. Y ahora que veo que no, no era ninguna exageración. Harry Jainer. ¡Oblígame, perro! ¡Woo! Lumber Street está hermoso. El video no le hace justicia a lo bella que está esta calle, que está llena de flores, pero es una belleza. Bonitas de los Estados Unidos, de San Francisco. ¿Con quién hablas? Ah, disculpa. Nos vamos a entender muy bien. Si no fuera por esos cables, la foto saldría perfecta, sí. O el video. Pero es una flores, belleza. Se llena de flores. Ajá, eso es lo bonito, que se llena de flores. La camarógrafa es pésima, por eso no sale bien. ¿Quieres que me ponga rudo? Conmigo. Nada, realmente no sé por qué viniste a este paseo, nadie te invitó. ¡Eres un monstruo! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. ¿Porque tenía miedo? ¿Tenías miedo de quedarte sola en el hotel? ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Nadie te invitó. ¿Por qué? Chequen la cara de Galán posando en su mini auto con su tamañote. ¡Qué barbaridad! Este es nuestro vehículo. O sea, este sí nos puede aguantar a todos. Pasamos a comprar algo calientito de tomar porque hace mucho, mucho, mucho frío. Yo pedí un chocolate caliente. Hace muchísimo viento, frío, estoy en shock. El chocolate caliente está en el camino. Ya no tienes nada que hacer que sigues todavía en esto. Oye, yo parezco el chofer tuyo. Estoy de traje.
y ha estado siendo el chofer del día de hoy. Voy a hacer una pose, Sandra. Jaime. A ver. ¡Eso! La mano, falta la mano y la mano en la cintura. La mano en la cintura. Tengo con el café. No importa, agarras café. El café con una mano y con la otra. Es demasiado, no puedo. Es demasiado. ¿Qué? ¿Estás retándome? Me salvó la vida porque ya no siento ni siquiera la nariz, las manos, tengo mucho frío. Pero bueno, aquí seguimos descubriendo el Pier 39. Usted no aprende, ¿verdad? Qué feo eres, Harry Gaynor. Maldita, sabes que te quiere. Ay, el amor. Después de tanto frío en San Francisco, vinimos a comer sushi. Ha sido uno de los mejores. Ya, ya, yo quiero, no me tomes. No me tomes. Esto ya no es divertido, es triste. Así ha sido todo el día con Harry Gaynor. Ya no lo soporto, ya no quiero. Devuélvalo. Sí, devuélvalo, regreso. No. Deja ese celular. Oblígame, perro. Ya, no me tomes. Actúas en forma extraña últimamente. ¡Oh, me trajeron mi alcohol! Exactly what I wanted. That's exactly what I wanted. Y also it's pink, my favorite color. Ale, Harry Gaynor, mom and dad. Acércate, viejo, acércate. Ya llévenselo, por favor. Vamos a hacer un cheers. Ni anís tampoco, es único, es algo. Pero interesante. Señor. O sea, ¿no puedo tener algo de intimidad con ustedes? A eso se le llama estrategia. Gracias por todo. Salud. Gracias por todo. Gracias. Los quiero. Salud. Ha sido un placer. Cheers, cheers. También a mi Ale, que no la conocía y que la amo ahora más que a él. Eso tuvo que doler. Magia. Magia. Concentración. Oh my God. El Houdini de la sí. Houdini de las latas de Coca-Cola. Oh. ¡Qué delicia! Día 4 en San Francisco, ya vamos rumbo a grabar con Gerardo. Gerardo nos puso musicona ahí alegre. Rey viene baile y baile, aquí viene Juliana. Vamos a darle con todo este largo día de filmación. Llegamos otro día más con el maquillaje. Para las personas que no me creen, soy súper pecosa. O sea, como saben, yo soy pelirroja de nacimiento y soy súper ultra recontra pecosa. Díganle hola al señor Barro que nos visita en estas grabaciones, justo cuando más hablo en la película. Aquí está el señor Barro queriendo protagonizar. ¿Quién, yo? Vamos a iniciar con todo este día. Vamos a darle. Tenemos mucho texto, muchas escenas, pero con todo el ánimo, venga. Estamos en el momento del peinado, me están haciendo mis ricitos con el ferro. Estamos a punto de terminar esta sección de maquillaje y peinado. Listísimos para un gran día de mucha filmación. Oigan, amo mi maquillaje. Hoy me lo hizo Lucero, ya me está peinando, ya me está haciendo toques finales para este maravilloso día de filmación que va a ser muy largo. Fíjense qué bonito va a quedar. Pues ya estoy muy lista con este maquillaje precioso que me hizo la bella Lucero, con este peinado. Así que vamos a darle. Mi familia bella, ya estoy cambiada para esta primera escena del día.
chéquense mi vestuario todo coquetongo, ahorita se los muestro bien. Obviamente este vestuario es súper elegantón, tipo abogada, pero una abogada linda, guapa, sexy, no así como que tan sobria y seria, sino que también tiene ahí su encantillo esta mujer. ¡Los van, qué galán! Ya estamos con el siguiente outfit ejecutivo. Me encanta cómo me veo toda ejecutiva, su abogada de confianza. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Oigan, en esta producción sí que me consienten. Adri me trajo un babe. O sea, ¿quién sabe hasta dónde habrá ido? Pero me lo trago. Como 20 millas. ¡Te amo! ¡Es un bello, mire! Y encima me trajo el sabor que quería, Juicy Apple. ¡Salud de babes! Es la primera vez que conozco a una persona de Hawái, o sea, literalmente a un ciudadano hawaiano. Y vamos a ver cómo habla, cómo es su acento, qué nos dice. You are the very first person that I met that it's actually Hawaiian. That's right. How are you? Fine, and you? Good. Can you tell me, I don't know if you have, do you have any kind of language in Hawaii? We speak the pidgin language. Can you tell us something in pidgin? Yes. Can you tell us something? Hi Sandra, you're my favorite kiddo. What is that? It means, hi Sandra, you're my favorite girl. Oh, I love you. Hey, aloha, bye. Estamos trabajando por acá. En estas escenas tenía mucho que no trabajaba en cine y ya se me había olvidado que por cada escena son como 50,000 tomas de diferentes ángulos, de diferentes aspectos, y eso es muy interesante en el cine. Una escena se puede repetir mil. Estamos grabando la última escena de la Julie, ya en devastación total 20 horas después, y él sigue con la cara de galán enfurecido. Estoy feliz y enojado. ¿Por qué? Oficialmente estoy devastada. Ya no puedo más. Seguimos. Ya enloqueció, anda bailando la canción. Claro que sí, por supuesto. Con su amiga imaginaria. Con su amiga imaginaria. Ahí está. Corre cámara. Escena 50, toma 2. Ya estamos en el quinto día de filmación de la película El Magistral. Días tan duros de trabajo, la verdad, pero muy contenta. Ya estamos terminando el maquillaje. No se preocupen, así como Lau me dejó la carita linda, así me va a dejar el pelo porque está fresco Doña Florinda. Pero bueno, aquí andamos. Por aquí está Lau con todo el equipo. Hola, hola. Ya vamos a terminar y vamos a iniciar este día de rodaje. Ya estoy listísima para arrancar este día. Andamos con este vestido hours. Ahí está el día. ¡Dios! Pues acá seguimos. Ya cambio de vestuario para esta nueva escena. Seguimos con el dire Juli de Medellín para el mundo. De Medellín, papá. De Medellín, papá. Y Jorgito por acá está listo también. Estamos muy listos todos para seguir rodando esta maravillosa película. Ay, no, por favor. O sea, Simba. You're so sweet. Aloha. From Hawaii. My heart to your heart to your ear. Oh, thank you. He's so sweet. He's the sweetest person ever. Look at this. He brought me a flower. I love you, Simba. Thank you. Hey. I'm going to take this back home. Aloha. The aloha sign. Shaka to your maka. What is that? Shaka to your eyes. Ah! I love it. Después de la hermosa flor que me regaló Simba, me la coloqué en el oído y me está explicando algo muy importante. If you put the flower on the right side of your ear, that means you're single. If you put the flower on the left side of your ear, that means you're taken. That's in? Hawaii. Cuando vaya a Hawaii, se tiene que decidir en qué lado de la oreja te pones la flor. I love you, Simba. Love you too. Aloha. Aloha. Y
ya vamos a volver, ¿no? Ay, Lau, es que ya estamos cansadas. ¿Verdad que ya estamos cansadas? Oigan, pero... qué bárbaro. Ha estado para Tony Cuesto. En la filmación de mis últimas escenas, bueno, en las que yo participo en esta película. Y esto ha sido muy fuerte. ¿Qué hora es? 10:21. Las 10:21, uh-huh. Que para mí serían 10, 11, 12. Casi 12, la 21. Una de la madrugada. Pero vamos con el ánimo. Aquí mi lado me vuelve a poner bella. Aquí eso no importa. Estamos, no, bella ya está. Ya nomás tengo unos retoquitos. Así que el trabajo lo tengo bien sencillo. Ay, miren esta belleza jalisciense. Sí. De Jalisco para el mundo. Nomás vean esos ojos. Claramente se ve que es de Jalisco. Y es de Jalisco. Tengo ojos tapatíos. Uno me brinca y el otro me zapatea. ¡Ay, qué me encanta! Este look tiene continuidad, entonces pues estamos tratando de darle la mayor semejanza posible. Pero vamos a darle, ya, nos queda poquito. Mi última escena, vamos a disfrutarla. Ha sido de verdad maravillosa. Aunque usted no lo crea, en medio de esta oscuridad sí se va a filmar una escena. Es muy raro, pero sí se va a filmar. Placer. Gracias por ser mi papá, te amo. ¡He terminado! Varones. Que, no, y que quede testigo, mira, 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 ahí. ¿Sí? El de los varones. Felicidades por su película. ¡Ay! ¡Excelente! Y bueno, pues así demacrada como me veo, porque sí, no he dormido nada más que una hora y cacho, pues me despido de este bello video donde me acompañaron a ver el backstage de la filmación de mi nueva película El Magistral aquí en San Francisco, California. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido con nosotros. Puedo decir, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo creo que sí puedo decir que fue uno de los mejores viajes de mi vida, aparte de que a nivel profesional, a nivel personal lo disfruté muchísimo, compartir con mis compañeros. Fue como, sí lo podría poner dentro de la lista de los highlights de mi vida en cuanto cuando fuimos a San Francisco, me pareció maravilloso, nunca lo voy a olvidar. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Hasta aquí terminé este video. Quiero invitarlos a que si les gustan mis videitos, pues se suscriban aquí en el botoncito rojo. Para que les llegue la notificación rapidísimo de los nuevos videos que vamos a estar lanzando por acá. Si te gustó este video, dale manita arriba, porque de verdad que eso me hace muy feliz. Y también deja tu comentario aquí en la cajita con cualquier cosa que quieras decirme, platicarme, qué te pareció este video, cómo viste todas las bromas, las risas, alguna sugerencia, algún tema del que ustedes quieran que yo hable, cualquier cosa. Ahí vamos a estar al pendiente. Y también les recuerdo seguirme en mis redes sociales, que es Instagram y Twitter, @SandraItzel, Facebook, @SandraItzelES, TikTok, @SandraItzel93. Muchas gracias por siempre apoyarme, por siempre echarme porras, porque la verdad desde que puse la primera foto de que estaba en San Francisco, nada más recibí puros mensajes bonitos acerca de mi proyecto, dándome buenas vibras. Y eso se los agradezco de todo corazón, porque créanme que pues todo el trabajo que hago es con todo el amor y el cariño para ustedes y para que a ustedes les guste. Les mando muchos besos y bendiciones. Nos vemos en un próximo video de mi canal. Los amo. Bye.